Algunos miembros de la Reserva Federal comentaron en la última reunión del Banco Central de Estados Unidos que podría ser adecuado subir los tipos de interés relativamente pronto. Estas son las principales declaraciones que se extraen de las actas de la Reserva Federal que se conocieron anoche y que han impactado sobre el mercado porque acercan más esa subida del precio del dinero en la principal economía del mundo. Wall Street registró descensos tras conocerse estas actas y el Nikkei se ha dejado esta madrugada más de un 2%. En Asia ha pesado también, sin embargo, la situación de China, donde el PMI manufacturero correspondiente al mes de febrero ha caído a mínimos de 7 meses. Así que la combinación de que la subida de tipos en Estados Unidos está cada vez más cerca y de que China empeora está afectando y mucho a las bolsas. En Europa, los principales índices han abierto con descensos de en torno al 1% de media. El IBEX 35 cotiza por debajo de los 10.000 puntos y el analista de TraderWatch, César Nuez, apunta que su principal soporte está en los 9.950 puntos. Si el selectivo español cierra por debajo de este nivel, dice este experto que se complicarían sus perspectivas técnicas en las próximas semanas.